La regaron el premio doctor Raúl Mazzone. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 5 va decididamente, busca la vanguardia. El 10 más abierto, viene corriendo el 11, por dentro el 2. En la quinta ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista. El 7 más abierto, ganando terreno el 9. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros. Pasó a comandar la carrera, ha abierto el 10, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 11, el 7, el 2 y el 5. Más atrás viene corriendo el 10, en la séptima ubicación viene ganando terreno, abierto el 9. Más atrás, por dentro, viene corriendo el 1. Desde el fondo del 8, las competidoras en mitad de codo. Enfrenta ya la señal de los 600 metros. No hay variantes. Por dentro, el 10 enseña el camino. Se busca abierto el 7, por dentro el 2. En la cuarta ubicación, el 11. Más atrás, viene corriendo el 5. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 400 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y va a ver Lich la delantera. Por dentro el 10, pequeña ventaja sobre el 7. Por dentro va resueltamente, busca la vanguardia. El 2, más atrás viene corriendo en larga carga número 1 del fondo del 8. Descuentan los últimos 150 metros para el disco como puntera. El 10 se tiró tres cuerpos de ventaja sobre el número 1. Más abierto viene atropellando el 8. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. El 10 enseña el camino, pocos metros. Se va a imponer el 10 con clara ventaja sobre el 1. Y cruzaron el disco.